trabajamos en prevención y modernización del Estado. En una nueva sesión del Consejo de Ministros, liderada por la presidenta Dina Boluarte, se aprobó transferir más de 1.200 millones de soles para ejecutar más de 600 intervenciones frente al fenómeno del Niño en 7 departamentos. Además, promoviendo la lucha contra la corrupción, el premier Alberto Otárola también informó la aprobación del texto de la nueva Ley de Contrataciones del Estado. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de la nueva Ley de Contrataciones del Estado. Esta es una norma pionera, pues va a maximizar el uso de los recursos en las contrataciones de bienes, servicios y obras del Estado. Buena noticia. Exportaciones peruanas crecen por segundo mes consecutivo. De acuerdo al último reporte mensual de comercio exterior elaborado por el MINCETUR, la exportación peruana de bienes ascendió a 5.374 millones de dólares en abril del 2023, lo que significa un crecimiento del 6.7% frente al mismo mes del 2022. Hoy en el Dato PCM te contamos sobre Suyay, la asistenta virtual del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que resuelve tus consultas sobre programas sociales y otros servicios. Accede ingresando a la web. Compunche Perú, Gobierno del Perú.